Con el tema El cambio climático, piensa global, actúa local. Así arrancará del 20 al 23 de septiembre en la explanada de la Normal Veracruzana, la 23ª Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, Veracruz 2016. El evento que da a conocer lo que se está haciendo en la entidad en cuanto al quehacer científico y así acercar a niños y jóvenes por ese interés. Un evento que tiene como finalidad y que tiene como objetivo central impulsar la cultura científica desde diversos ángulos y desde diversas perspectivas. Diversas actividades, incluso para adultos, que están vinculadas con los procesos tecnológicos, con los procesos de investigación científica. La Semana de Ciencia contará con pabellones temáticos. Aquí se hablará de medio ambiente, física, química, salud, robótica, concursos de ciencias, noche de estrellas, agricultura y arte, con la participación de diferentes instituciones académicas. La participación de la Universidad Veracruzana tiene como principal objetivo aportar múltiples posibilidades y actividades lúdicas que contribuyan a la cultura científica en la niñez y en la juventud veracruzana. Con la colaboración de 15 talleres infantiles sobre temáticas científicas, un pabellón sobre temas ambientales, tres charlas informativas, una conferencia magistral sobre nanotecnología impartida por el doctor Naboru Takeuchi. De manera concisa, investigadores expondrán sobre temas de interés actual en los diferentes paneles. Además, los expertos en temas de ciencia, tecnología y cambio climático compartirán sus conocimientos en diferentes conferencias magistrales. A la par, se llevará a cabo la segunda Feria Nacional de Ciencias e Ingenierías. Hugo Garizurieta, más noticias.